This message by Faith Moses by Brother William Marion Branham was delivered Sunday morning, July 20th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje por la fe Moisés fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana, 20 de julio, 1958, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Thank you, Brother Neil. Good morning, folks. It's good to be here today in the Tabernacle, and I thought maybe if I got Brother Neville to speak this morning, I'd try it tonight, and then I was looking back then to a Sunday school lesson for this morning, and the Lord willing, we'll try to have this Sunday school lesson. Gracias, hermano Neville. Buenos días, hermanos. Es bueno estar aquí hoy en el tabernáculo. Y pensé que quizás si lograba que el hermano Neville hablara esta mañana, yo intentaría esta noche. Y entonces me puse a buscar una lección de escuela dominical para esta mañana. Y que, si es la voluntad del Señor, trataremos de tener esta lección de escuela dominical. Now, it has been 2 weeks now about since I have gotten in and been very nervous, as you understood, that on the field I got real, real worn out and could hardly go any farther. And then I had to come in for just a little rest. Ahora, han pasado como 2 semanas ya desde que llegué y he estado muy nervioso, como ustedes se han enterado. Pues estando en el campo misionero, quedé muy, muy agotado y a duras penas podía continuar. Y tuve que venir a tomar un pequeño descanso. I've taken about 3 days down to Wolf Creek Dam, down in Kentucky where I was born. I thought, oh, I feel just wonderful now, I'm fine. Y me tomé como 3 días en la represa Wolf Creek, allá en Kentucky, donde nací. Pensé, oh, ahora me siento maravillosamente. Estoy bien. I got back home and the first little thing met me in the face was some sort of a governmental affair with an income tax. I went all the way at the bottom again. So I realized it's going to take more than just a week or two to rest me up. Y regresé a casa. Y la primera cosita que tuve que encarar fue una especie de asunto gubernamental con un impuesto al ingreso. Volví a tocar fondo de nuevo. Entonces me di cuenta que se va a necesitar más de 1 o 2 semanas para que yo descanse. My ministry fixing to make the change now, and I have no meeting scheduled, and that's the reason that I just kind of come aside and thought, now for the next few weeks I would just take a rest, complete rest, and wait on the Lord. Y mi ministerio está para hacer el cambio ahora. Y no tengo reuniones programadas. Y por eso es que me he tomado este retiro. Y pensé, pues ahora en las próximas semanas, que simplemente reposaría. Un reposo total. Y esperaría en el Señor. And many of you people in here as old timers has been with us so long, remembers that what the Lord has said to us, He has always performed that what He said He would do. Y muchos de ustedes aquí que son veteranos, que han estado con nosotros mucho tiempo, recuerdan lo que el Señor nos ha dicho. Siempre ha hecho lo que Él dijo que haría. I remember when in the very beginning in the church here, the morning we laid the tabernacle stone, how that He wrote laying in the stone on the flyleaf of my Bible. ¿Recuerdan cuando primero comenzamos aquí en la iglesia la mañana que pusimos la piedra del tabernáculo? ¿Cómo Él fue escrito y está allí en la piedra, en la hoja de mi Biblia? That morning, that great vision said, this is not your tabernacle. I said, where is it, Lord? And He set me out under the skies. And a voice came. And I looked and seen them 3 crosses, like the trees and the fruit of them, so forth. You know what the vision is. It's been wrote out for years. Esa mañana, esa gran visión dijo, este no es tu tabernáculo.
Yo dije, ¿dónde está, Señor? Y él me puso debajo del firmamento, y vino una voz, y miré, y vi esas como tres cruces, los árboles y el fruto en ellos y demás. Ustedes saben de la visión. Eso fue escrito hace años. Picking up the other day an old book up there, reading some of the things that the Lord had told, foretold, already come to pass, about this juvenile stuff, and about how the war would come out, and all those things has hit. El otro día tomé allá un libro antiguo. Leía algunas de las cosas que el Señor había dicho, predicho. Ya se han cumplido. Acerca de este asunto juvenil y acerca del resultado de la guerra. Y todas esas cosas han acertado. Just the two things left in one of those great prophecies, that is for cars to be on the road with remote control, looking like an egg, only you don't drive it, it controls itself. Solo quedan las dos cosas de una de esas grandes profecías. Es que los carros estén en las carreteras con control remoto, con la apariencia de un huevo. Solo que uno no los conduce. Se controla solo. And then there will be a great woman rise up, because America is a woman's nation. And a great woman will rise up and be president or something like that in the nation, and then there will come a total annihilation. The entire nation will be wiped out. Y entonces habrá una gran mujer que se levantará, porque América es una nación de la mujer, y causará, una gran mujer se levantará y será presidente o algo así en la nación, y entonces vendrá una aniquilación total, toda la nación será borrada. And that I predict, now this is not the Lord saying this, the other about the woman in this is the Lord, but I predicted in 1933 that the world would meet total annihilation before 77. Y eso yo predigo. Ahora, esto no es el Señor diciéndolo. Lo otro acerca de la mujer, eso sí es el Señor. Pero yo predije en 1933 que el mundo llegaría a una aniquilación total antes del 77. So I didn't know then that they had something that could annihilate it like they got now, but I seen the nation and total annihilation, just stumps of trees and things like that left. Pues, en ese entonces yo no sabía que tenían algo que pudiera aniquilarla, como lo tienen ahora. Pero vi la nación en una aniquilación total. Solo quedaban troncos de árboles y cosas así. So, it's on its road. And if all these other things has come to pass, just as he said, that will be also. It's just as he said in the scripture here, what he says, if Christ came the first time, he'll come the second time. All the things that he said will come to pass. Así que viene de camino. Y si todas estas otras cosas han acontecido tal y como él dijo, eso también acontecerá. Y es tal como él lo ha dicho aquí en la Escritura. Lo que él dice, si Cristo vino la primera vez, él vendrá la segunda vez. Y todas las cosas que él dijo vendrán a cumplimiento. And duly seeing this, and knowing that our number is just about to be called as a nation, knowing that the church is about to take its rapture. Y viendo que esto sucedió así, y sabiendo que nuestro número casi está por ser llamado como nación, sabemos que la iglesia está para irse en su rapto. It moves the heart of a minister or any of the laity to know that we're in this day and time that we're living. It's the greatest time that any person ever lived on the earth is right now. That is for the church. So, I certainly desire your prayers. Esto mueve el corazón de un ministro o de cualquier laico saber que estamos en este día y el tiempo en el que vivimos. Es el mejor tiempo que cualquier persona pudiera vivir sobre la tierra. Lo es ahora mismo, o sea, para la iglesia. Así que realmente deseo sus oraciones. And then I seen in the tabernacle, and I seen that it was going to have some re-elections and everything in the church for some of the board and so forth. And so, and the church needed a little meeting, a little stirring. And you've always been kind to me and blessed me. Y entonces vi en el tabernáculo y vi que ellos iban a tener algunas reelecciones y todo en la iglesia, para algunos de la mesa y demás. Y
Y la iglesia necesitaba una pequeña reunión, una pequeña sacudida. Y ustedes han sido amables conmigo y me han bendecido. Me being here seems has been a blessing to you, and I'm sure to be with you has been a blessing to me. And you've always accepted what I said to be the truth as I've seen it through God, and I appreciate that. Y yo al estar aquí parece haber sido una bendición para ustedes, y estoy seguro que estar con ustedes ha sido una bendición para mí. Y ustedes siempre han aceptado lo que yo he dicho como la verdad, como yo lo he visto por medio de Dios. Y yo agradezco eso. So then I started in, and then was to find out and get our church straightened up in its boards, and then for the elections and so forth. And then I thought after that, I went out and got a little rest before go back on the field again. Y entonces comencé. Y tuve que averiguar y enderezar nuestra iglesia en sus mesas, y luego para las elecciones y todo eso. Y entonces pensé después de eso en salir y descansar un poco antes de regresar al campo misionero de nuevo. Keep it among yourselves. Now it's not for outsiders, it's for this tabernacle. We want a meeting with this tabernacle so that everything and every mistake, all things that's been carrying on and maybe little feelings from one to another. Guárdenlo para ustedes. Ahora, no es para los de afuera. Es para este tabernáculo. Queremos una reunión con este tabernáculo para que todo y cada error, todas las cosas que han estado pasando, y tal vez los pequeños sentimientos encontrados de alguno contra el otro. Those, I'm going to get every one of them, bring them right face to face. So if you don't want to face it, you better leave the country, because you're coming face to face with every bit of it, like we used to do here at the tabernacle. Esos los voy a tomar individualmente y haré que se encaren. Así que si usted no quiere encararlo, mejor es que abandone el país, porque usted enfrentará eso, cada cosita, como lo hacíamos aquí en el tabernáculo. And all to be smoothed out because we are brothers and sisters who's broke communion, the body of Christ, across the table of blessings. Y todo será afinado porque somos hermanos y hermanas que hemos partido el pan en la comunión, el cuerpo de Cristo, sobre esa mesa de las bendiciones. And there's nothing but the devil would make anything that would be wrong and would cause feelings or tear up or anything like that. And I'm taking our brother Neville, and we're going from place to place and bring people to people together till the old tabernacle is back established again on its feet to go along for the kingdom of God. Now, this is the reason I said this is because it's with our own little group here this morning. Y no es más que el diablo quien causa algo errado y que causa resentimientos o hacer pedazos o cualquier cosa así. Y llevaré a nuestro hermano Neville y vamos a ir de lugar a lugar y sentaremos a las personas con las personas, reuniéndolas, hasta que el antiguo tabernáculo una vez más sea firmado, que esté de pie, marchando para el reino de Dios. Ahora, esto es la razón por la que he dicho esto. Es porque estamos con nuestro pequeño grupo aquí en esta mañana. And I'm going to get some rest and get back just as quick as I can. Then I expect to leave to the field again. And this time, the Lord willing, I want to take what little we have accumulated in funds and so forth myself out in this foreign mission program and get me a new tent and some new equipment and start on the field, not from church to church, but to going in our own meetings. Y ahora voy a descansar un poco y regresaré tan pronto como pueda. Luego espero viajar nuevamente al campo de evangelismo. Y esta vez, si es la voluntad del Señor, quiero tomar lo poco que hemos acumulado en fondos y demás de lo mío allá a este programa misionero en el extranjero, y me conseguiré una carpa nueva y equipo nuevo y comenzaré en el campo. No será de iglesia en iglesia, sino yendo con nuestras propias reuniones. Now, not no disregarding to brethren who has invited me, which is wonderful, but most all of it, you find out these conventions, they say you're going to be there, and then all your friends come in, and then there's a whole lot of big drumming for money, and just drains those people down. Ahora, no menospreciando a los hermanos que me han invitado, lo cual es maravilloso, pero lo que ocurre en todo eso,
Uno encuentra que en estas convenciones ellos anuncian que uno estará allí y luego todos los amigos vienen y después es una gran pedidera de dinero. Sencillamente agota a esas personas. I just begin to find that out, you see. So that's not right. We want to have a place where we can bring them. You don't have to bring your money. Just come along yourself and serve the Lord, see. Apenas me vengo a enterar de eso, ¿ven? Así que eso no es correcto. Queremos tener un lugar donde podamos traerlos. Ustedes no necesitan traer su dinero. Solo que ustedes vengan y sirvan al Señor, ¿ven? And so now in my ministry is taking a change right now. You remember when I used to take a hold of the person's hand and just stand there and the Lord would tell me what was their trouble. Said then it would come to pass, you know, the secret of the heart of the people. Así que ahora, y mi ministerio ahora ha dado un cambio. ¿Recuerdan cuando yo tomaba a la persona de la mano y me paraba allí y el Señor me decía cuál era su problema? Dijo, entonces vendrá a ser que conocerás el secreto del corazón de las personas. Every one of you know that's happened just perfectly, the way it said. Now, this is the next step which has been prophesied and foretold, which is going to be far beyond any of it, you see. And it's right now in the change, and that's the reason Satan's fighting me with the income tax, trying to tell me the government I owe income tax on every penny I've taken up as a minister since 27 years ago I entered the ministry. It's not so, because it passed through the church. Cada uno de ustedes sabe que eso ha acontecido perfectamente, así como él dijo. Ahora, este es el siguiente paso, que ha sido profetizado y predicho, que irá más allá de lo que ha sido, ¿ven? Y ahora mismo está en ese cambio. Y por eso es que Satanás me está combatiendo con lo de los impuestos, queriendo decirme, el gobierno, que debo impuestos al ingreso por cada centavo que he recibido como ministro desde hace 27 años que entré al ministerio. No es así, por cuanto pasó aquí por la iglesia. I am the trustee of this church. That's exactly right. It's on the record here. So then, if I am the trustee treasurer of this church, then there's nothing in the world government don't have nothing to do with it. They're not questioning the church. They're questioning me being the treasurer of the church. Yo soy el síndico de esta iglesia. Es exactamente correcto. Está aquí en los registros. Y por tanto, si soy el síndico tesorero de esta iglesia, entonces no hay nada en el mundo. El gobierno no tiene nada que ver en eso. Ellos no están cuestionando la iglesia. Están cuestionando que yo sea el tesorero de la iglesia. And the trustees have signed a paper that's in the bank under that all my funds, instead of having a foundation of my own, I passed it through my church here because it's automatically a foundation anyhow. Y los síndicos han firmado un papel que está ya en el banco, que todos mis fondos, en lugar de tener una fundación propia, lo canalicé aquí por mi iglesia. Pues de todas maneras, esto es automáticamente una fundación. And to do that helps me to keep from running away from the church and leaving and going on out and being nothing here after I promised the people that I would return to the church time after time and help them. That's the reason I've kept it like that, because I made a promise to you people. Y al hacer eso, me ayuda a evitar distanciarme de la iglesia y dejarla, y salir y no ser nada aquí, después que le prometí al pueblo que yo regresaría a la iglesia una y otra vez, y que los ayudaría. Por eso lo mantuve así, porque les hice una promesa a ustedes. That's why I stay with it that way instead of having an individual thing. If you do that, it throws it to an organization, and I'm firmly against organization. So I keep it just the way it is in the hands of God so that we can move on to the kingdom of God. Por eso es que sigo así, de esa manera, en lugar de tener a un individuo. Pues si uno hace eso, arroja la cosa en una organización, y estoy firmemente en contra de la organización. Así que la mantendré tal y como está, en las manos de Dios, para que podamos avanzar para el reino de Dios. Now, this morning, we want to study this blessed old word, and believe that I want to say too, I see Brother Egan and many, some of the trustees sitting here, after we had our trustee meeting the other night, it is true, publicly before the church, that each one of you all are no longer appointed trustees, you are elected trustees, and your name is on the books.
Ahora, en esta mañana queremos estudiar esta bendita palabra antigua y creer. Ahora, también quiero decir, veo al hermano Egan y a muchos, algunos de los síndicos sentados aquí, después de que tuvimos nuestra reunión de síndicos la otra noche. Es cierto, yo públicamente, delante de la iglesia, que cada uno de ustedes ya no es un síndico nombrado. Ustedes son síndicos elegidos y sus nombres están en los libros. All right. And now they're going to have some more election of deacons and so forth. And Brother Neville will be calling those immediately after this service. All right. And for the treasurer and so forth, as we set the church up, get it all, the backgrounds ready, then we can have a revival as it comes on. Muy bien. Y ahora tendrán más elecciones de diáconos y todo eso. Y lo hará el hermano Neville. Los estará llamando inmediatamente después de este servicio. Muy bien. Y para tesorero y demás, a medida que establecemos la iglesia, lo tendremos todo con el trasfondo listo. Entonces podemos tener un avivamiento a medida que llega. Now, just before we turn back to the pages here for our Sunday school lesson, to this great word of the living God, let us just bow our heads a few moments as we speak to the author of this book. And now lay aside every thought, everything that's contrary to keep you from having a blessing. Let's pray. Ahora, antes de abrir aquí las páginas para nuestra lección de escuela dominical en esta gran palabra del Dios vivo, solo inclinemos nuestros rostros por unos momentos mientras hablamos con el autor de este libro. Y ahora, hagan a un lado todo pensamiento, todo lo que sea contrario, que les impida recibir una bendición. Oremos. Most holy and righteous God, into thy blessed august presence we come now offering to thee our lives and our souls and our bodies and our services and our talents. All that we have, we present them to thee. Santísimo y Dios justo, venimos ahora ante tu augusta presencia, ofreciéndote a ti nuestras vidas y nuestras almas y nuestros cuerpos y nuestros servicios y nuestros talentos y todo lo que tenemos, te los presentamos a ti. And as you look upon us, Lord, if there is any sin naked and unconfessed, we would ask thee, O Lord God, that you would apply the blood of thy Son Jesus to such a place. For realizing that we in ourselves are insufficient, and there it is impossible for us to ever be self-sustaining. Y tú, al mirarnos, Señor, si hay algún pecado al descubierto y sin confesar, te pedimos, oh Señor Dios, que apliques la sangre de tu Hijo Jesús a dicho lugar, pues nos damos cuenta que nosotros mismos somos insuficientes y es imposible que nosotros podamos sostenernos por nuestra cuenta. But we rely completely upon His precious blood and His grace to apply to our account that we unworthy sinners might come boldly someday into Thy presence, bringing before us this blood of the Lord Jesus. Más bien, confiamos plenamente en su sangre preciosa y su gracia aplicada a nuestra cuenta, para que nosotros, indignos pecadores, podamos venir audazmente algún día a tu presencia, trayendo esta sangre del Señor Jesús delante de nosotros. Which thou in the times past has recognized it to be the blood of thy only begotten Son, and has made the promise that through him, if we confess our sins, we shall be justified by his grace. La cual tú en tiempos pasados has reconocido como la sangre de tu Hijo unigénito, y has hecho la promesa que por medio de él, si confesamos nuestros pecados,
seremos justificados por su gracia. And now we would ask, Lord, that you would forgive us of any mistake, any sin of trespass or omission, transgression, that of any evil thought as pierced our soul by the fiery darts of the devil, that you would drive away this evil enemy of thine and of thy people. Y ahora pedimos, Señor, que nos perdones de cualquier error, cualquier pecado de culpa o de omisión, transgresión, que si algún mal pensamiento ha traspasado nuestra alma con esos dardos encendidos del diablo, que tú alejes a este enemigo maligno tuyo y de tu pueblo. And we would ask that you would send the Holy Spirit to take hold of the word at this time, as we yield ourselves as instruments, that you would speak through us and hear through us thy word. Y pedimos que envíes el Espíritu Santo a que tome la palabra en este momento, mientras nos rendimos como instrumentos para que tú hables por medio de nosotros y oigas por medio nuestro tu palabra. And may we in return receive it as from thee, and leave this place today feeling that we have been readjusted to the cause of Christ, that we might be better fit for the service of tonight and tomorrow because of the visitation of the Holy Spirit. Y que a cambio nosotros la recibamos como viniendo de ti y salgamos hoy de este lugar sintiendo que hemos sido reajustados a la causa de Cristo para que estemos en mejor condición para el servicio de esta noche y de mañana por causa de la visitación del Espíritu Santo. Bless our brethren everywhere, the churches across the world, who's holding forth the word of life in this evil day. We feel that there is not much time left to work, for the night is swiftly coming. The war clouds are floating again. Bendice a nuestros hermanos por todo lugar, las iglesias alrededor del mundo que están presentando la palabra de vida en este día perverso. Sentimos que no queda mucho tiempo para trabajar, pues la noche llega rápidamente. Las nubes de guerra están flotando nuevamente. Evil is at hand. And we pray that you let us work as never before. Rest our tired bodies, Lord. And send us back into the battle. For we ask it in the name of the Lord Jesus. And for his sake we pray. Amen. La maldad está a la mano. Y oramos que tú nos permitas trabajar como nunca antes. Da reposo a nuestros cuerpos cansados, Señor. Y envíanos de nuevo a la batalla. Porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús y oramos por su causa. Amén. As we open this morning the Bible to the 11th chapter of the book of Hebrews, Wednesday night we were speaking on the 7th chapter of the book of Hebrews of Melchizedek. Being without father, without mother, without beginning of days or ending of life. Abramos entonces en esta mañana la Biblia en el capítulo 11 del libro de Hebreos. El miércoles en la noche hablamos del capítulo 7 del libro de Hebreos, de Melquisedec, no teniendo padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida. And I thought maybe this morning it would be appropriate to open again this wonderful book, being that we have the backgrounds to what we wish to say in the former readings. Y pensé tal vez en esta mañana que sería apropiado abrir nuevamente este libro tan maravilloso, siendo que tenemos los antecedentes para lo que deseamos decir en las lecturas anteriores. And skipping over the 10th chapter and the 9th chapter, which is the sacrificial laws, we would come into a spot
of faith. And here in the book of Hebrews, 11th chapter, and beginning with the 23rd verse, we read it like this. Y saltando el capítulo 10 y el capítulo 9, que son las leyes del sacrificio, llegamos a una cita de la fe. Y aquí en el libro de Hebreos, el capítulo 11, y comenzando con el versículo 23, lo leemos así. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. By faith, Moses, when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, and had recompense unto the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, y tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. I want to take the subject this morning, choosing by faith. And I want to take for a text the first 3 words of the 23rd chapter. By faith, Moses. Quiero tomar el tema esta mañana, escogiendo por fe. Y quiero tomar como texto las primeras 3 palabras del capítulo 23. Por la fe, Moisés. And choosing by faith, most everything that we do, we have to choose by faith. And all that we find that Moses did that's worth repeating was by faith. Not by sight, but by faith. Y al escoger por la fe, casi todo lo que hacemos, tenemos que escoger por fe. Y todo lo que vemos que hizo Moisés, que vale la pena repetir, fue por la fe. No según la vista, sino por la fe. And the reason that I have selected this morning for the church in this state has been that in our, even our schools and around, we have had so much of scientific teaching. Because of this, we have drawn the people away from faith. Y la razón por la que he seleccionado esto en esta mañana para la iglesia en esta condición ha sido porque en nuestras escuelas y alrededor, nosotros hemos tenido tanta enseñanza científica. Por esto hemos apartado a la gente de la fe. Now, faith is not proved by science. Faith is what science doesn't see. And if we ever lose this great faith, then we are totally in darkness. It no matter how well we are educated, how we could explain the Word of God to suit our own way of believing. Ahora, la fe no se prueba por la ciencia,
La fe es lo que la ciencia no ve. Y nosotros, si llegamos a perder esta gran fe, entonces quedamos en una oscuridad total. Eso no importa lo bien educados que seamos, cuánto podamos explicar la palabra de Dios para que encaje con nuestra propia manera de creer. There is no way to ever please God only by faith. The scripture plainly states it that way. And it's by faith and without faith, says the scripture, it is impossible to please God. No hay manera de jamás complacer a Dios solo por la fe. La escritura lo dice así claramente, y es por fe. Y sin fe, dice la escritura, es imposible agradar a Dios. So if faith disagrees with science and science disagrees with faith, that puts them at edge at each other, then we must take a choice as Moses did. By faith we believe. Entonces, si la fe no está de acuerdo con la ciencia, y la ciencia no está de acuerdo con la fe, eso las enfrenta a una contra la otra. Entonces, tenemos que escoger como lo hizo Moisés. Por la fe, nosotros creemos. Now, if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. For he that cometh to God must first believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. So if we lose faith, our prayers are annulled. We get nowhere. Ahora, si perdemos la fe, entonces jamás nos será respondida una oración por Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Por tanto, si nosotros perdemos la fe, nuestras oraciones quedan nulas. No llegamos a ningún lugar. So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable. Así que lo único en que podemos pensar en esta mañana es aferrarnos de la fe. Entonces, si perdemos la fe, todas nuestras esperanzas se pierden. Y si perdemos la fe, toda nuestra realidad espiritual se pierde. Pues no se puede tener fe en las cosas que se ven, porque las cosas que ustedes ven son todas perecederas. If we look at some great person, a great minister, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, or a great weapon, they'll all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. It's by faith that we believe. Si ponemos la mirada en alguna gran persona, un gran ministro o una gran congregación, todos estos perecerán algún día. Y si ponemos la mirada en una gran nación o una gran arma, todas ellas perecerán algún día. Y por tanto, debemos vivir por la fe de aquellas cosas que la ciencia no declara. Es por la fe que nosotros creemos. Now, we lose our glory if we lose faith.
Now, if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. Ahora, perdemos nuestra gloria si perdemos la fe. Ahora, si nos apartamos de la fe, entonces llevamos la iglesia a una esfera intelectual. And many times it's been thought amongst people that because a congregation was large and they had great churches, great steeples, and a great lot of well-dressed and groomed peoples, and a lot of finances, that they could afford such things. We many times thought that was inspiring, that this certain church must be inspired. Y muchas veces se ha pensado entre la gente que por cuanto una congregación era grande y tenían iglesias grandes con tremendos campanarios y un grupo grande de personas bien vestidas y peinadas y muchas finanzas que les permite tales cosas, nosotros muchas veces consideramos eso de gran inspiración, que esta cierta iglesia debe ser inspirada. Or we've often referred to different ministers who get out on the field and have great gatherings of crowds. And we think sometimes that they are the signs of inspiration, but that's not altogether the truth. That's human inspiration. Oh, muchas veces nos hemos referido a los diferentes ministros que salen al campo misionero y tienen grandes reuniones de multitudes. Y a veces nosotros pensamos que esas son las señales de inspiración. Pero eso no es completamente la verdad. Esa es inspiración humana. But the real inspiration comes by doing the will of God. See, whether it is one or just a handful. Whether it is a big church or a small church, it matters not. Pero la verdadera inspiración viene al hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Así sea uno o solo un puñado. Así sea una iglesia grande o una iglesia pequeña, no importa. Whether he is a great eloquent speaker or just a man that hardly knows his ABCs, it doesn't matter. It depends on the message that he's bringing. Whether it is inspired by the Word of God or is it inspired by intellectual conceptions of human inspiration. Así, él sea un gran orador, elocuente, o solo un hombre que a duras penas se sabe el ABC, no importa. Eso depende del mensaje que él esté trayendo, si es inspirado por la palabra de Dios o es inspirado por la concepción intelectual de inspiración humana. Some people can be inspired because of an eloquent speaker. That doesn't make it right. Sometimes they're inspired because the man is so trained that he can put his point over it. That doesn't mean that it's of God. See? Algunas personas se pueden inspirar por algún orador elocuente. Eso no lo convierte en lo correcto. A veces ellos son inspirados porque el hombre está tan entrenado que puede hacer entender su punto. Eso no significa que sea de Dios. ¿Ven? It's only through God's everlasting, eternal, blessed Word can we receive inspiration, and that's given by the Holy Ghost. By faith, we receive it. Solo es por medio de la bendita palabra eterna de Dios que podemos recibir inspiración. Y eso es dado por el Espíritu Santo. Por la fe lo recibimos. Now we would think of Moses and this great time of his life, and we read back of his birth
and how that God had cared for him. But there come a time in Moses' life to where there had to be a choosing time. Ahora consideremos a Moisés y esta gran etapa de su vida. Y al leer allá atrás de su nacimiento y cómo Dios cuidó de él. Pero llegó el momento en la vida de Moisés en que tuvo que venir el momento de escoger. If we read right, we find out that he was the son of Pharaoh's daughter and was the heir to the throne and would have been the next Pharaoh in Egypt. Si leemos correctamente, nos damos cuenta que él era el hijo de la hija de Faraón y era el heredero al trono y hubiera sido el próximo faraón de Egipto. So he would notice as he looked around after he'd become of age and of accountability, and there would be those slaves working out in the slime pits, and Moses as he looked through the windows of the palace upon the same slaves that Pharaoh looked on. But what a difference there was in the looking. Así que él lo pudo ver al mirar alrededor después que llegó a la edad y de responsabilidad. Y esos esclavos estaban trabajando allá afuera en los pozos lodosos. Y Moisés miraba por las ventanas del palacio sobre esos mismos esclavos que Faraón miraba. Pero ¿qué diferencia había en la manera que los veían? I want to base that thought this morning for a few minutes, and may the God of heaven drive it home to every heart here. It's how you look at anything what makes the difference. Quiero darle una base a este pensamiento en esta mañana por unos minutos. Y que el Dios del cielo lo remache en cada corazón aquí. Es la manera en que usted ve cualquier cosa lo que hace la diferencia. The great evangelist John Sproul, which was a convert of Brother Bosworth's ministry, who many of you remember years ago of the old Glory Barn. El gran evangelista John Sproul, que fue un convertido por el ministerio del hermano Bosworth, quien muchos de ustedes recuerdan de hace muchos años, del Old Glory Barn. He said one day he was taking a trip before the deceasing of his beloved companion and wife. They were in La Salle-Lorraine, France. And I had the privilege of visiting the same place. Él dijo que un día estaba de viaje antes de que muriera su amada compañera y esposa. Se encontraban en La Salle, Lorraine, Francia, y tuve el privilegio de visitar el mismo lugar. And the guide was taking them out through the gardens and showing them the different things, and they come upon a certain statue of the Lord Jesus, the crucifixion. Y el guía los estaba llevando por los jardines y mostrándoles las diferentes cosas. Y llegaron a una cierta estatua del Señor Jesús, de la crucifixión. And Mr. Sproul was standing off looking at it, he and his wife, and in their hearts were criticizing what the artist must have had in mind, or the sculpture rather, when he hewed out of a stone such a horrible looking thing to represent the suffering and the love and the pity of the Lord Jesus, and how it was all crudely and chopped up looking. Y el señor Sproul estaba parado a lo lejos mirándola, él y su esposa, y en sus corazones estaban criticando lo que el artista debía haber tenido en mente, o el escultor, mejor dicho, cuando cortó de una piedra una cosa tan horrible para que representara el sufrimiento y el amor y la tristeza del Señor Jesús, y cómo era de una apariencia completamente tosca y entrecortada. And the guy
I came to Mr. Sproul and he said, "Sir, I suppose that you are criticizing this statue of the Lord Jesus." And he said, "I am." And he said, "I am not a bit surprised, because most people that look at it first, they do criticize it." Y el guía se acercó al señor Sproul y él dijo, "Señor, me supongo que usted está criticando esta estatua del Señor Jesús." Y él dijo, "Así es." Y le dijo, "No estoy nada sorprendido, porque la mayoría de las personas que la miran, primero sí la critican." And Mr. Sproul said, "Well, I can't see any pity or any inspiration from looking at such a thing, so I'm wondering why the sculpture ever made it like this." Y el señor Sproul dijo, "Pues no puedo ver lástima ni inspiración alguna al mirar tal cosa. Así que me estoy preguntando por qué el escultor la habrá hecho de esta manera." And the sculpture said, "Mr. Sproul, the statue's all right. And the sculptor had the right thing in his mind. But where the trouble is with you. It's the way you're looking at it." Y el escultor dijo, "Señor Sproul, esta estatua está bien." Y el escultor, sí, tenía en mente lo correcto. Pero el problema está con usted. Es la manera en que usted la está mirando. And he took he and his wife by the hand and led them down to an altar at the foot of this said cross. And he said, "Now, Mr. Sproul, look up now." Y él lo tomó a él y a su esposa de la mano y los hizo bajar a un altar al pie de esta cierta cruz. Y él dijo, "Ahora, señor Sproul, ahora mire hacia arriba." And when he looked up, he said his heart like to have failed him. What a difference it was to stand off there and look at it that way, and to get down and look at it the way that it was made to look at. And that's the way that God is. That's the way that faith is. It's the way you look at it. Y cuando levantó la mirada, dijo que por poco se le detiene el corazón. Qué diferente era al pararse a lo lejos allí y mirarla de esa manera, y arrodillarse y verla de la manera que fue hecha para ser vista. Y de esa manera es Dios, de esa manera es la fe, es de la manera como usted la vea. If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by, you will never be able to get the real value of the Bible. You are supposed to get on your knees and obey the commandments of this Bible. And look at it through the eyes of the Holy Spirit. Si usted la mira como una especie de Biblia histórica, de algo que sucedió en días pasados, usted jamás podrá captar el verdadero significado de la Biblia. Usted tiene que ponerse de rodillas y obedecer los mandamientos de esta Biblia y verla a través de los ojos del Espíritu Santo. I would ask this audience this morning, what good does a historical God do us today if he isn't the same God? What good does a God that would take Moses and do the miracles with him that he did, what good would it do us to read of such a God if he isn't the same one today? Yo le preguntaría a esta audiencia en esta mañana, ¿de qué nos sirve un Dios histórico hoy a nosotros si Él no es el mismo Dios? ¿De qué sirve un Dios que tomó a Moisés
e hizo los milagros que hizo con él. ¿De qué nos sirve a nosotros leer de ese Dios si él no sigue siendo el mismo hoy? What good is a God that could deliver from the fiery furnace the Hebrew children if he isn't the same God today? ¿De qué sirve un Dios que pudo librar del horno ardiente a los jóvenes hebreos si él no es el mismo Dios hoy? What good is a God that would judge between right and wrong in a day gone by and punish the wrong and bless the right if he isn't the same God today? What do we go to church for? ¿De qué sirve un Dios que juzgó entre el bien y el mal en un día pasado y castigó lo errado y bendijo lo correcto si él no es el mismo Dios hoy? ¿Para qué vamos a la iglesia? Why do we abstain from things of the world if he isn't the same God of the same judgment and the same opinion that he always was? ¿Por qué nos abstenemos de las cosas del mundo si él no es el mismo Dios, del mismo juicio y de la misma opinión que él siempre ha sido? What good would it be for a God who could touch a woman's hand with a raging fever and the fever stop if he isn't the same God today? ¿De qué sirve que un Dios haya podido tocarle la mano a una mujer ardida en fiebre y la fiebre haya cesado si él no es el mismo Dios hoy? What good would it be to serve a God who could call his friend from a grave after being dead 4 days if he isn't the same God today? ¿De qué aprovecha servir a un Dios que pudo llamar a su amigo de un sepulcro después de estar muerto por 4 días si él no es el mismo Dios hoy? By faith we believe that some glorious day he shall call us from the earth, amen, though we be a spoonful of ashes again. Hallelujah. How do we prove it? We do not prove it. We believe it. We're not asked to prove anything. We're asked to believe it. Por la fe, nosotros creemos que algún día glorioso, él nos llamará de la tierra, aunque seamos de nuevo solo una cucharada de cenizas. ¿Cómo lo probamos? Nosotros no lo probamos. Nosotros lo creemos. A nosotros no se nos pide probar nada. Se nos pide creerlo. By faith, Moses did such and such. And as Moses, as a young man, looked through the palace window at the slaves, he saw the same bunch of grimy, dirty, muck-ridden slaves that Pharaoh saw. Por la fe, Moisés hizo tal y tal cosa. Y Moisés, siendo joven, miró por la ventana del palacio a los esclavos. Él vio el mismo grupo de esclavos mugrientos, sucios, enlodados que miraba Faraón. And when Pharaoh looked upon them and the Egyptians, they wasn't nothing but a bunch of slaves. That's all they were good for, just to be human mud daubers, to make muddy bricks for the benefit of the cities that Pharaoh was building. That's the way the Egyptians and Pharaoh looked at the slaves. Y cuando Faraón los miraba y esos egipcios, ellos no eran más que un montón de esclavos. Eso era lo único para lo que servían, solo para que fueran adoberos humanos, para hacer ladrillos de lodo, en beneficio de las ciudades que Faraón estaba edificando. Así es como los egipcios y Faraón veían a los esclavos. But Moses, when he looked at them, it was a different look Moses had when he seen passing by the window the great ditches in their face, the tears that run down their cheeks, and their bent bodies. He looked upon them as the people of God. Amen.
He didn't look upon them as slaves. He looked upon them as the chosen people of God. Pero Moisés, cuando él los miraba, era de una manera diferente que Moisés los veía. Cuando él los veía pasar por la ventana, con esas grandes hendiduras en sus rostros, las lágrimas rodándoles por las mejillas y sus cuerpos doblados, él los veía a ellos como el pueblo de Dios. Él no los miraba a ellos como esclavos. Él los miraba como el pueblo escogido de Dios. Oh, as I go about from country to country and from nation to nation preaching, since I left the doors of this little tabernacle that's an interdenominational institution, with no law but love, no book but the Bible, and no creed but Christ, I've tried to look upon God's children and upon the rejected as being God's chosen and elected people. Y, a medida que voy de país a país y de nación a nación, predicando, desde que salí por las puertas de este pequeño tabernáculo, es una institución interdenominacional, sin ninguna ley, solo amor, ningún libro, solo la Biblia, y ningún credo, solo Cristo. He querido mirar a los hijos de Dios y a los rechazados como el pueblo escogido y elegido de Dios. I don't ask them if they belong to the Branham Tabernacle. I don't ask them if they're Methodists or if they're Presbyterians or if they are Pentecostals or Nazarenes or Pilgrim Holiness. I just want to look upon them as the people of God. Yo no les pregunto si pertenecen al tabernáculo Branham. Yo no les pregunto si son metodistas, o si son presbiterianos, o si son pentecostales, o nazarenos, o peregrinos de santidad. Solo quiero verlos como el pueblo de Dios. I'm seeing their doings and their actions that they are the servants of the Lord God, and my heart desires fellowship with them. No matter what brand they got, I just long for their fellowship. I love them because I know they are people of God. Y viendo sus hechos y sus acciones, que ellos son los siervos de Jehová Dios, y mi corazón desea compañerismo con ellos. No importa la marca que tengan. Yo solo anhelo el compañerismo con ellos. Yo los amo porque sé que son el pueblo de Dios. When I see a woman coming down the street with a long skirt and her hair done up neatly in the back and a decent looking dress on, and I see another young lady, maybe the same age, with a little pair of shorts on, she may be and looks twice as pretty as the woman with the long hair, according to the looking of the world. But I take my side with that girl that's dressed like a Christian. Cuando veo a una mujer que viene por la calle con una falda larga y con su cabello atrás bien peinado y con un vestido decente puesto, y veo a otra joven, tal vez de la misma edad, con pantaloncitos cortos puestos, ella puede que en belleza sea el doble de bonita que la mujer con el cabello largo, conforme a la apariencia del mundo. Pero me pondré del lado de esa muchacha que está vestida como una cristiana. Though they'd be laughing at her and calling her a fanatic, yet I take my side. She might not be as pretty as the other girl featurely, but she sees something. By faith she sees him who is invisible, who is guiding her life. Aunque se estén riendo de ella y llamándola fanática, con todo, escojo mi lado. Tal vez ella no sea tan bonita como la otra muchacha en sus facciones,
pero ella ve algo. Por fe, ella lo ve a él, quien es invisible, quien está guiando su vida. When I see the man on the job being called deacon, or preacher, or a fanatic, because he refuses to smoke and to drink beer, and to go to dances like the rest of them, and he's called a fanatic, my heart goes out for him. Cuando veo a un hombre en el trabajo siendo llamado diácono, o predicador, o fanático, porque rehúsa fumar y tomar cerveza y asistir a los bailes como los demás, y él es llamado fanático, hay simpatía en mi corazón por él. He is my brother. Down in this Egypt soil, that makes our heart long to embrace him and say, brother, we are pilgrims and strangers of this land, and I long to fellowship with you. Él es mi hermano. Estando en este suelo egipcio, nos hace anhelar en nuestro corazón abrazarlo y decir, hermano, somos peregrinos y extranjeros de esta tierra, y yo anhelo tener compañerismo contigo. Moses had to make a choice, choosing by faith. How many young men would have jumped at the opportunity to become the son of Pharaoh's daughter? Moisés tuvo que escoger, escogiendo por la fe. ¿Cuántos jóvenes hubieran saltado a la oportunidad de poder ser el hijo de la hija de Faraón? How many young men would have jumped at the opportunity that Moses had to enjoy all the pleasures and the glamour of the world, to become the king of Egypt, to have the whole world at his feet? ¿Cuántos jóvenes hubieran saltado a la oportunidad que tuvo Moisés de disfrutar todos los placeres y el glamour del mundo, de llegar a ser el rey de Egipto, de tener el mundo entero a sus pies? What a foolish thing that the young man of his days must have thought when Moses chose to take his place with the afflicted and suffering people of God. ¿Qué cosa más insensata que deben haber pensado los jóvenes de su día cuando Moisés escogió tomar su lugar con el pueblo de Dios, afligido y sufriendo? Why did he do it? By faith. When he lifted up his eyes, he looked beyond the glamour of this world. He looked beyond the pleasures of sin. And the Bible said that he endured as seeing him who was invisible by faith, and he made a choice to serve that God regardless of what took place. ¿Por qué lo hizo él? Por la fe. Cuando él levantó sus ojos, vio más allá del glamour de este mundo. Él vio más allá de los placeres del pecado. Y la Biblia dice que él se sostuvo como viendo al invisible, por fe, y escogió servir a ese Dios sin que importara lo que sucediera. It has not changed. Many of us could go to what we would call a better building. We could enjoy maybe the fellowship and pleasures of sitting in a better pew. We might be more popular to drink and to smoke and to dress and to act like the world. Eso no ha cambiado. Muchos de nosotros pudiéramos ir a lo que llamaríamos un mejor edificio. Pudiéramos disfrutar, posiblemente, el compañerismo y los placeres de sentarnos en una banca mejor. Pudiéramos ser más populares al beber y fumar, y vestir y actuar como el mundo. Well, what's the matter? You've lifted up your eyes
And by faith you see him who is invisible and have took your stand with the rejected and so-called holy rulers of the day. For by faith we see him who is invisible. Choosing to suffer the persecutions and the afflictions. Pero, ¿qué sucede? Ustedes han alzado la vista y por fe ustedes lo ven a él, quien es invisible, y han escogido pararse con los rechazados y así llamados santos rodadores del día. Pues por la fe nosotros lo vemos a él, quien es invisible, escogiendo sufrir las persecuciones y las aflicciones. I wouldn't say to people that they should choose to be afflicted. I don't say that you should choose suffering. It would not be the human thing to do. But if suffering lays in the path of duty, then let's take it as it comes. Yo no les diría a las personas que deben escoger ser afligidos. Yo no digo que ustedes deban escoger el sufrimiento. No sería humano hacerlo. Pero si en la línea del deber hay sufrimiento, entonces recibámoslo cuando venga. I don't want you to do something for somebody to make fun of you. I wouldn't want you to say different things that I belong to a church that doesn't believe in so and so in the worlds and things like that. Just to get people to make fun of you. You're bringing that on yourself. Yo no quiero que ustedes vayan a hacer algo para que alguien se mofe de ustedes. No quiero que ustedes digan ciertas cosas, que yo pertenezco a una iglesia que no cree en tal y tal, en los mundos, y cosas así, solo para provocar que las personas se mofen de usted. Usted mismo está provocando eso. I wouldn't say for you to get out here and carry on and do something that was radical. I wouldn't want you to do that so that somebody would say that you are a fanatic. You bring that on yourself. Yo no diría que usted salga acá con algún comportamiento y que hiciera algo radical. Yo no voy a querer que usted haga eso para que alguien diga que usted es un fanático. Usted mismo se ha traído eso. But if it lays in the path of your duty towards God, let the world say what they want to say. You live alone. You make a choice. Every man and woman has to make this. Pero si eso está en la línea del deber suyo hacia Dios, deje que el mundo diga lo que quieran decir. Usted siga su vida. Usted escoge. Todo hombre y mujer tiene que hacer esto. What if Pharaoh could have saw what Moses saw? He saw the sufferings of the people. He knew what the price was to pay. But by faith he chose it. Rather than to have the pleasures of sin. ¿Qué tal si Faraón pudiera haber visto lo que vio Moisés? Él vio los sufrimientos del pueblo. Él sabía del precio que se pagaría, pero por la fe lo escogió, en lugar de tener los placeres del pecado. There's maybe a little young lady sitting here. That's glamorous young women. The world would like to say to you, do thus and thus. You are beautiful. Your body is so pretty shaped. You should show that. Tal vez hay jovencitas sentadas aquí, siendo jovencitas glamorosas. El mundo quisiera decirles, haz esto y esto. Eres hermosa. ¿Qué forma más bonita tiene tu cuerpo? Deberías mostrarlo. But my sister, raise up your eyes and look beyond that. To him that said it's an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man. Pero, hermana mía, levante sus ojos y mire más allá. Aquel que dijo, es abominación que una mujer vista ropa de hombre. If the men of the people in your community, if the women that you associate with, said cut that long hair off, it would be cooler. It would be this, that, or the other, or it would become you better. Don't
you listen to that? You lift up your eyes and by faith saw him that said, the woman's hair is her glory and she shall not cut it. Sí, los hombres entre las personas de su comunidad. Si las mujeres con las que usted comparte dicen, córtese ese cabello largo, sería más fresco. Sería esto, eso o lo otro. O le luciría mejor. No, escuche usted eso. Usted levante sus ojos y por la fe vea a aquel que dijo, el cabello de la mujer es su gloria y ella no se lo cortará. If they say it would be popular, you would stand in better with your job or with your boss if you take a sociable drink. If you would smoke cigarettes like the rest of the women, you would stand in more sociably in your neighborhood. Si le dicen, es lo que está de moda, le ayudará en el trabajo o con su jefe. Si se toma un trago social, si fumara cigarrillos como las demás mujeres, socialmente la aceptarían más en el vecindario. By faith, raise your eyes and look to him who said, "Defile this body, and I will destroy it." By faith, we believe those things. It's nothing that you see. It's something you believe. By faith, Moses did. Por la fe, levante usted sus ojos y mire a él quien dijo, deshonren este cuerpo y yo lo destruiré. Por la fe, nosotros creemos esas cosas. No es nada que usted ha visto. Es algo que usted cree. Por la fe, Moisés lo hizo. And in this faith walk, there comes a time there has to be a choice. Lot made that sad mistake that we make. A lot of times we choose for our own good. Y en este caminar de la fe, viene un tiempo donde hay que escoger. Tristemente, Lot cometió ese error que cometemos nosotros. Muchas veces escogemos en favor de nuestro propio bien. We choose things that would be a better. Sometimes if a little squabble comes in the church, and someone would say, well, the deacon or the pastor's on this side. Don't look at that. Look at what's righteous. Get that thing out and bring them both together. That's godly. Escogemos cosas que serían lo mejor. A veces, si hay una pequeña disputa en la iglesia, y por decir alguien dice, bueno, el diácono o el pastor ha tomado este lado, no se fijen ustedes en eso. Vean lo que es justo. Desháganse de ese asunto y hagan que los dos se reconcilien. Eso es lo piadoso. There's a choosing, and we choose for ourselves. We choose something that's for our own good. But Moses chose the afflictions and the disgrace that he might walk with the people of God. Ay, qué escoger. Y nosotros escogemos a nuestro favor. Escogemos algo que sea para nuestro propio bien. Pero Moisés escogió las aflicciones y la desgracia para poder caminar con el pueblo de Dios. Think of it now. Listen to it. Chose the afflictions of the people of God and counted it a greater treasure, for he endured seeing him who was invisible. Ahora, piensen eso. Oigan eso. Escogió las aflicciones del pueblo de Dios y estimó eso como mejor tesoro, porque se sostuvo viéndolo a él, quien era invisible. Now, Lot one time had to make a choice. And it may be this morning that there will be men and women sitting here that'll make your final choice. Ahora, Lot cierta vez tuvo que tomar una decisión. Y puede ser en esta mañana que haya hombres y mujeres sentados aquí que tomarán su decisión final. You are today what you are because several years ago you chose to be what you are now. And what you choose now will determine what you'll be 5 years from today. Ustedes son hoy lo que son porque hace unos años ustedes escogieron ser lo que ahora son. Y lo que usted escoja ahora
determinará lo que usted será en 5 años desde hoy. 5 years today you may be a missionary. 5 years today you may be a renowned Christian. Or 5 years today you may be in hell because you made the wrong decision. En 5 años usted pudiera ser un misionero. De hoy a 5 años usted pudiera ser un cristiano de renombre. O de aquí a 5 años usted pudiera estar en el infierno porque tomó la decisión errada. 5 years today you may be cleaning spittoons in a bar room. 5 years today you may be a prostitute on the street. Or you may be a man or a woman that's a credit to any society because of your choice for Christ. De aquí a 5 años usted pudiera estar limpiando tazones para escupir en un bar. De aquí a 5 años, usted pudiera ser una prostituta en la calle. O usted pudiera ser un hombre o una mujer que es de mérito a cualquier sociedad por causa de su decisión por Cristo. 5 years today you may be in glory, gone in the rapture. Because you made your choice today, but you've got to choose. And don't look at what you see. Choose what you see by faith. That's the only thing that will count, is what you choose by faith. De aquí a 5 años usted pudiera estar en gloria, haberse ido en el rapto, porque usted tomó hoy su decisión. Pero usted tiene que escoger, y no vea lo que usted mira. Escoja lo que usted ve por la fe. Eso es lo único que contará. Es lo que usted escoge por la fe. Lot, as he had to make a choice. Abraham gave Lot his choice. And God gives you your choice. Choose you this day who you shall serve. Así lo tuvo que tomar una decisión. Abraham dejó que Lot escogiera. Y Dios le da a usted para que escoja. Escojan este día a quién servirán. In the Garden of Eden, there was a tree of knowledge and a tree of life. Man was given the privilege to choose either one he desired. And so is it today. You're giving your privilege as free moral agents to choose whatever you want to choose. En el huerto del Edén había un árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Al hombre le fue dado el privilegio de escoger cualquiera que quisiera. Y así es hoy. A usted les dado su privilegio, teniendo libre albedrío moral para escoger lo que ustedes quieran escoger. My advice to you is don't look at the modern things around you and the popularity and the glamour that you could be. But choose rather by faith him that give the promise that someday he will come and will righten all wrongs and will give you eternal life and raise you up. Mi consejo para ustedes es, no miren las cosas modernas que los rodean, ni la popularidad, ni el glamour que ustedes puedan alcanzar, sino que mejor escojan por la fe a Él, quien dio la promesa que algún día vendrá y corregirá todos los errores y les dará vida eterna y los levantará. No matter if you take the despised way with the Lord's view, make that choice. If there's troubles in the hand, if there's troubles in the land, if there's troubles in the church, if there's troubles in the home, no matter where it is, make your choice by faith, I'll serve God. No importa si ustedes escogen el camino con los pocos despreciados del Señor, tomen esa decisión. Si hay problemas a la mano, si hay problemas en la nación, si hay problemas en la iglesia, si hay problemas en el hogar, no importa a dónde sea, tomen su decisión. Por la fe, yo serviré a Dios. I'll humble my heart in His presence. I'll take the way with God's children. I'll see them despised and rejected and drove out and made fun of, but I'll still take my post of duty. Amen. I'll stay right by them. And when they cry, I'll cry with them. Amen. And when they're sorrow, I shall sorrow with them. The way they live, I'll live. Yo me humillaré de corazón en su presencia. Escogeré el camino con los hijos de Dios,
Yo veo que ellos son odiados y rechazados, y echados y mofados, pero con todo, tomaré mi puesto del deber. Seguiré allí, y cuando ellos lloren, lloraré con ellos. Y cuando haya tristeza, yo los acompañaré en la tristeza. Como ellos vivan, viviré yo. Like Naoma said, or Ruth said to Naoma, your ways be my ways be your ways. Where you live, I'll live. Where you go, I'll go. The God that you serve will be my God. Como dijo Noemí, o Ruth le dijo a Noemí, tus costumbres serán mis costumbres. Mis costumbres serán tus costumbres. Donde vivas, viviré yo. Donde vayas, iré yo. El Dios que sirvas será mi Dios. Take that choice. Though it pulls the very skin off of your conscience of thinking that you're somebody, skin yourself down and take your way with the Lord's despised few. Amen. And stay loyal on the field of service and at the post of duty. Tomen ustedes esa decisión, aunque les despelleje la mismísima conciencia de usted creerse a alguien. Despelléjese usted mismo y escoja su camino con los pocos despreciados del Señor y permanezca fiel al servicio de Él y en el puesto del deber. Lot looked around, he said, I got a choice. And he looked towards Sodom. He saw the good grassy fields were better than what Abraham saw and where Abraham was. He saw the opportunities to graze his cattle, to have fatter and better cattle. Lot miró alrededor. Él dijo, tengo para escoger. Y él miró hacia Sodoma. Él vio que sus buenos campos verdes eran mejor que los que Abraham veía y que el lugar donde estaba Abraham. Él vio las oportunidades de pastar su ganado, de tener mejor ganado y más gordo. I hope I'm not hurting anyone's feeling. But that's been the stand of too many preachers. To compromise with the gospel. Thinking that they get more money out of it. A meal ticket. Espero no estarle lastimando los sentimientos a nadie. Pero esa ha sido la posición de muchos predicadores. De ceder en el evangelio. Pensando que así ganarán más dinero. Un boleto para comer. I'd rather live in the barren land and drink from a branch and eat soda crackers than a compromise upon the conviction of my faith in the word of the living God. I'll take my way. Yo prefiero vivir en una tierra infértil, comer, beber del arroyo y comer galletas de soda, que ceder en cuanto a la convicción de mi fe en la palabra del Dios vivo. Yo escogeré mi camino. Some of them said, Billy, what's the matter with your meeting? As there's too many Pentecostals. A great denominational minister said that. I said, will your denomination sponsor my meeting? Algunos de ellos dijeron, Billy, ¿qué sucede con tu reunión? Pues hay demasiados pentecostales allí. Lo dijo un gran ministro denominacional. Yo le dije, ¿será que su denominación patrocina mi reunión? Not long ago in the Look magazine, I believe, there was an article. And the writer said there's talked about the Pentecostal people. He said the Pentecostal church is the fastest growing church in the world today. Why? It's because men and women has raised up their eyes and look far off. No hace mucho, en la revista Look, creo, había un artículo, y el escritor dijo allí, habló acerca del pueblo pentecostal. Él dijo, la iglesia pentecostal es la iglesia que más rápido está creciendo hoy por el mundo. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres han levantado los ojos y mirado a lo lejos. And the writer also complimented the Pentecostal people. Oh, of course, he said there were some of them that went radical and so forth. Y el escritor también felicitó al pueblo pentecostal. Oh, claro, dijo él, algunos se tornaron radicales y todo eso. But the Methodists worship a creed. They worship God by a creed.
The Baptist does the same in the Presbyterians, but the Pentecostal worships by his Bible. Pero los metodistas adoran un credo. Ellos adoran a Dios mediante un credo. Los bautistas hacen lo mismo, y los presbiterianos. Pero los pentecostales adoran conforme a su Biblia. By faith we see the promise. I'll take my lot with them. No matter how much they're despised, I'm still one of them. Though they be made fun of and have their ups and downs, as Israel did, I'll never want to stand with the false prophet on the hillside of Balaam and try to curse what God has blessed. Por la fe, nosotros vemos la promesa. Escojo mi rumbo con ellos. No importa cuántos sean despreciados, sigo siendo uno de ellos. Aunque se burlen de ellos y tengan sus altos y bajos como Israel, yo jamás quiero pararme con el falso profeta en la colina, un Balaam, e intentar maldecir lo que Dios ha bendecido. Because in that camp is a smitten rock, and a bloody sacrifice, and a pillar of fire. No matter what they're in, it's leading them on to victory, and they've got to come to it because they are the promised people that's walking by faith. Pues, en ese campamento hay una roca herida, y un sacrificio ensangrentado, y una columna de fuego. No importa en lo que estén, ella los está guiando a la victoria, y ellos tienen que alcanzarla, porque son el pueblo prometido que está caminando por fe. Though they be not a denomination, they were wanderers around, and so is the people of God. But I want to take my way with them. Join up with them in their ranks, not in their denomination, but in their fellowship around the articles of God's eternal Spirit, which by faith I have received the baptism of the Holy Ghost. God help me to always have that attitude. Aunque ellos no sean una denominación, ellos eran errantes, y también lo es el pueblo de Dios. Sin embargo, yo quiero escoger mi camino con ellos, unirme con ellos en sus filas, no en su denominación, sino en su compañerismo, alrededor de las verdades del Espíritu Eterno de Dios, que, por fe, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Dios me ayude siempre a tener esa actitud. Notice. As they moved on, we find that Lot saw the opportunities for a fatted cattle. Many see the opportunities of a fatted pocketbook. Many see the opportunities of a better social standing. Noten, mientras ellos avanzaban, nos damos cuenta que Lot vio las oportunidades de engordar el ganado. Muchos ven las oportunidades de engordar la billetera. Muchos ven las oportunidades de una mejor posición social. He saw the possibilities of a few extra dollars. He saw the possibilities of being the mayor of the city. Being a stranger and a pretty smart man as he was, maybe I will become the chief man of the city. Él vio las posibilidades de unos dólares adicionales. Él vio las posibilidades de ser alcalde de la ciudad. Siendo un extraño y un hombre bastante inteligente como lo era, tal vez yo llegué a ser el hombre importante de la ciudad. He saw the possibilities because they were laying before him. But he did not see the fire that was to destroy the land. He did not reconcile himself that the land was full of sin and God had to destroy it. Él vio las posibilidades, porque estaban allí, frente a él. Pero no vio el fuego que iba a destruir esa tierra. Él no se dio cuenta que la tierra estaba llena de pecado, y Dios tenía que destruirla. And today people try to reconcile themselves and say, are you a Christian? They say, I'm an American. That has no more to do with it than try to say to a crow that he was a frog. It has nothing to do with it. Y hoy las personas buscan refugiarse con decir, ¿es usted? Yo diré, ¿es usted cristiano? Ellos dicen, soy americano. Eso es como querer decirle a un cuervo que es una rana.
Eso no tienen nada que ver. She's going to be destroyed because God is just. And if America gets by with her sins, the just and sovereign holy God will be duty bound to resurrect Sodom and Gomorrah and apologize to them for burning them up because of their sin. If he lets us get by with it. Ella va a ser destruida, porque Dios es justo. Y si América queda impune con todos sus pecados, el justo y soberano Dios Santo se verá obligado a resucitar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellos por quemarlos, por causa de su pecado. Si Él nos deja pasar eso a nosotros. If he lets you get to heaven on your injustice works, you'll have to raise up Ananias and Sapphira and give them another opportunity. He certainly would. But he's just. Ananias saw his money. Peter saw Christ. Si él permite que usted llegue al cielo con sus obras injustas, él tendrá que levantar a Ananías y a Zafira y darles otra oportunidad. Seguro que sí. Pero él es justo. Ananías vio su dinero. Pedro vio a Cristo. Oh, my. Lot didn't see the destruction of his children in that place. Many of you today holding around these old formal creeds and things, you don't see the juvenile delinquency and the destruction of your children. You don't see your daughter in a prostitute house. You don't see your son a drunkard or at a card table somewhere. Oh, vaya. Lot no vio la destrucción de sus hijos en ese lugar. Muchos de ustedes hoy, aferrándose de estos viejos credos formales y cosas, ustedes no ven la delincuencia juvenil ni la destrucción de sus hijos. Usted no ve a su hija en un prostíbulo. Usted no ve a su hijo siendo un borracho o en una mesa de naipes en algún lugar. Because she's well watered and sin is not touched. He didn't see his wife, the head of all the societies, turned to a pillar of salt when he was looking. Porque tiene buenas aguas, y el pecado no se toca. Él no vio a su esposa la cabeza de todas las sociedades, convertida en una columna de sal, cuando él estaba mirando. He didn't see him escaping only by the edge of his teeth, to a little city somewhere for his life. He didn't see that because he only looked at what he saw in front of him. Él no se vio a duras penas escapando a una pequeña ciudad en alguna parte, huyendo por su vida. Eso no lo vio él, porque solo miró lo que estaba frente a él. But Abraham, he didn't notice the well-watered land, for he lifted up his eyes and saw the tomorrow, for he had inherited all things. Pero Abraham, él no se fijó en esa tierra bien regada, porque levantó los ojos y vio el mañana, porque él heredaría todas las cosas. The real Christian today lifts up his eyes and sees the promise of Christ. Blessed are the meek, for they shall inherit all things. They shall inherit the earth. El verdadero cristiano hoy levanta la mirada y ve la promesa de Cristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán todas las cosas. Ellos heredarán la tierra. The real Christian, by faith, looks up and sees that. Call him what you want to. He lifted up his eyes. And when he did that, God said, Abraham, walk through the land. She's all yours. Amen. By faith, Abraham did this. The same faith that Moses had. El verdadero cristiano, por fe, levanta la mirada y ve eso. Llámelo lo que usted quiera. Él levantó sus ojos. Y cuando lo hizo, Dios dijo, Abraham, camina por la tierra. Toda ella es tuya. Por la fe, Abraham lo hizo. La misma fe que tuvo Moisés. It was wrote by one commentator that said this, and I thought it was most beautiful words. That Abraham, Moses, took the best of the world and put it in one scale, and the worst of religion and put it in the other scale, and the worst of religion outweighed
the best of the world. Un comentarista escribió, el cual dijo esto, creo que fueron las palabras más hermosas, que habrá, Moisés tomó lo mejor del mundo y lo puso en una balanza, y lo peor de la religión y lo puso en la otra balanza, y lo peor de la religión pesó más que lo mejor del mundo. So is it today that if we be called anything we want to be called, fanatics or divine healers or holy roller, whatever they want to call, the worst that we are will outweigh the best the world can afford. Igual es hoy. Si es que fuéramos llamados cualquier cosa que nos quisieran llamar, fanáticos, o sanadores divinos, o santo rodador, o como quieran decirnos, lo peor que fuéramos pesaría más que lo mejor que el mundo puede entregar. You want to be called old-fashioned, old fogey, fanatic. It'll outweigh the best thing that the devil's got to offer you. It most surely will. Ellos quieren ser llamados anticuados, retrógrado, fanático. Eso pesará más que lo mejor que el diablo tenga para ofrecerle a usted. Seguro que sí. Moses esteemed the reproach of Christ. He foresaw Christ. Later he spoke some mighty inspiring words about him. See, the Lord your God shall rise up a prophet like unto me. Moisés tuvo por mayor el vituperio de Cristo. Él vio a Cristo previamente. Más adelante, él habló unas tremendas palabras de mucha inspiración acerca de él. Vean, Jehová, vuestro Dios os levantará profeta como yo. He knew he foresaw him and esteemed his reproach greater riches than all the glamour of the world. Él sabía, lo vio a él previamente y tuvo por mayor su vituperio que todo el glamour del mundo. Christian friend, today can't you do that? That all the glamour and popularity of the world, by faith we see him who promised. And the worst of the church today in all of its condition, yet it'll outweigh everything the devil can offer you. Amigo cristiano, hoy, ¿no puede usted hacer eso? Y con todo el glamour y la popularidad del mundo, por la fe, nosotros lo vemos a él, quien lo prometió. Y lo peor de la iglesia hoy, en toda su condición, sin embargo, pesa más que todo lo que el diablo pueda ofrecerle a usted. If we are tore up, if we are broke to pieces, if we are confused and broke up in denominations and fanaticism, it'll outweigh anything the devil can offer you. Certainly. Así estemos destrozados. Así estemos hechos pedazos, así estemos confundidos y divididos en denominaciones y fanatismo. Eso pesará más que cualquier cosa que el diablo pueda ofrecerle a usted. Seguro. He esteemed the reproach of Christ greater riches than all the treasures of Egypt. Then he had to do something. He forsook Egypt. Oh, I love that word. He forsook Egypt. Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de Egipto. Luego, él tuvo que hacer algo. Abandonó a Egipto. Oh, me encanta esa palabra. Él abandonó a Egipto. See, he was looking through the same window, but he was looking different from Pharaoh. What a Pharaoh could have seen his end. What a Pharaoh would have seen his nation drowned. Moses saw it. Vean, él estaba mirando por la misma ventana, pero él veía diferente al faraón. ¿Qué tal si faraón pudiera haber visto su fin? ¿Qué si faraón hubiera visto su nación ahogada? Moisés la vio. How? By science? By faith, Moses saw it. Everything that he did was by faith. Because God promised Abraham, his father, that he would visit this nation after 400 years and would bring him out. And by faith, Moses believed the word that God said and knowed himself as by faith to be the chosen leader to bring him out. He knew where he was. ¿Cómo? ¿Por la ciencia? Por la fe. Moisés vio eso. Todo lo que él hizo fue por fe.
Porque Dios le prometió a Abraham, su padre, que él visitaría esta nación después de 400 años y lo sacaría. Y por la fe, Moisés creyó la palabra que Dios dijo. Y él mismo sabía, por esa fe, que él era el líder escogido para sacarlos. Él sabía dónde estaba. He took his place in the slime pits as a mud dauber. And counted the reproach of Christ greater riches than to sit on the throne of Egypt. He never just said, I sympathize with him. He took their place and went with them. Amen. Glory to God. He took their place. We went with them. Él tomó su lugar en los pozos del lodo como un adobero, y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que sentarse en el trono de Egipto. Él no dijo, yo me compadezco de ellos. Él tomó su lugar con ellos y fue con ellos. Gloria, Él tomó el lugar de ellos. Nosotros fuimos con ellos. No one of the inspired writers said, I'll take the way with the Lord's despised you. I started in with Jesus. Now I'm going through. I'm on my way to Canaan's land. Sure. Con razón, el escritor inspirado dijo, escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor. Comencé con Jesús. Ahora pasaré. Voy de camino a la tierra de Canaán. Seguro. Moses. It was said by one that Moses had rather, when he could have been the son of Pharaoh and had the glamour of the world, he had rather be a son of Abraham than to be the son of Pharaoh. A son of Abraham, the despised, than to be son of Pharaoh, the king. Moisés, alguien dijo que Moisés escogió mejor cuando pudo haber sido el hijo del faraón y haber tenido el glamour del mundo. Prefirió más bien ser un hijo de Abraham que ser el hijo de faraón, un hijo de Abraham, los despreciados, que ser un hijo de faraón, el rey. I'd rather be the son of the Lord Jesus and his fellow servant and take my place with the rejected people of this world and to be president of this great United States of America. Or to be an Elvis Presley or a Pat Boone or whoever you want to make it. I'll take my way. Yo prefiero ser el hijo del Señor Jesús y su consiervo y tomar mi lugar con el pueblo rechazado de este mundo que ser el presidente de estos grandes Estados Unidos de América, o que ser un Elvis Presley o un Pat Boone o el que ustedes quieran que sea. Yo tomo mi camino. Young ladies ought to take their way and stand to be a Mary Pickford or some great movie star, some glamour girl. Take your way with the Lord's despised you. Las jovencitas deberían escoger su camino. En lugar de ser una Mary Pickford o alguna gran estrella de cine, alguna muchacha glamorosa, escoger su camino con los pocos despreciados del Señor. I'd rather be a preacher in the pulpit preaching the unsearchable riches of Christ than to be a Hollywood movie star or the greatest person on the earth. If I had to eat meager, beg, or whatever I had to do, I'll take my way with the Lord's people. By faith I do that. Yo prefiero ser un predicador en el púlpito, predicando las inescrutables riquezas de Cristo, que ser una estrella de Hollywood o la persona más importante de la tierra. Aunque tuviera poco para comer, mendigar o lo que tuviera que hacer, yo escogeré mi camino con el pueblo del Señor. Por la fe, yo hago eso. I've been offered opportunities, but by God's grace, I still see by faith. By faith, I can see it afar. And our Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. Se me han presentado oportunidades, pero por la gracia de Dios, por la fe, aún puedo ver. Por la fe puedo verlo a lo lejos. Y nuestro Padre espera al cruzar allá
para prepararnos allá un lugar de morada. An income tax man said today, "Why did you turn your home to that church? What made you give a $25,000 home to that little old rubbish-looking tabernacle?" I said, "It wasn't the church that I did it. It's the people that's there." Un cobrador de impuestos dijo el otro día, "¿Por qué le entregó su casa a esa iglesia? ¿Qué lo hizo a usted darle una casa de $25,000 a ese pequeño tabernáculo todo acabado?" Dije, "No fue por la iglesia que lo hice. Es por las personas que están allí." I have not none of this world's goods. Every penny of money I ever touched turned to this church. Why? My faith is on God and not on the things of this world. Yo no tengo bienes en este mundo. Todo centavo que he recogido se ha entregado a esta iglesia. ¿Por qué? Mi fe está en Dios y no en las cosas de este mundo. My affections are above, and I believe yours are the same. If you're right with God, it's true that you are. We by faith receive. We by faith believe God. Mis afectos están arriba, y pienso que igual es con todos ustedes. Si están correctamente con Dios, es cierto que ustedes lo están. Nosotros por fe recibimos. Nosotros por fe le creemos a Dios. Moses, he had to make a choice. And then he had to, after making a choice, he had to fight the faith then. For he feared not the wrath of the king. Moisés, él tuvo que escoger. Y luego él tuvo, después de tomar una decisión, él tuvo entonces que guerrear la fe. Pues no temió la ira del rey. Now, humanly, he had a right to fear the wrath. He had a right to fear the wrath of the king, but he didn't. He did not do it because he had a job to do. And he was in the line of duty. And he didn't care what the king said about it. He took his way just the same. Ahora, humanamente, él tenía el derecho de temer la ira. Él tenía el derecho de temer la ira del rey, pero no lo hizo. No lo hizo porque él tenía un trabajo que hacer. Y él estaba en la línea del deber. Y a él no le importó lo que el rey dijera al respecto. Él escogió su camino de todas maneras. Now Pharaoh, of course, when he sees he's defeated, he wanted to give Moses and the children. He said, "All right, I'll tell you what I'll do. You ought to stay in the land and go out and sacrifice to your God. That's the way the devil works." Ahora, Faraón, desde luego, al ver que estaba derrotado, quiso darle a Moisés y a los hijos. Él dijo, "Muy bien, les diré lo que haré. Todos quédense en esta tierra y salgan y ofrezcan sacrificio a su Dios. Así es como trabaja el diablo." Oh, you can be religious. Why don't you go over and join some church? You don't have to do all these things. A man says to his wife, the wife says, "Husband, I got saved. No more manicure or lips drinking stuff. No more this, no more parties. No more of these society things. I'm out of it. I'll put my time to reading the word. Taking care of home." Oh, usted puede ser religioso. ¿Por qué no va y se une a una iglesia? Usted no tiene que hacer todas estas cosas. Un hombre le dice a su esposa. La esposa dice, "Esposo, he sido salva. No más manicura, ni colorete, ni demás. No más de esto, no más fiestas. No más de estas cosas sociales. Me retiro de eso. Ocuparé mi tiempo en la lectura de la palabra encargándome del hogar." Now look, dear, you can be a religious, all right. Now look, you go over here, you got the wrong church. No, you ain't sure in the right one. Ahora, mira, querida, tú puedes ser religiosa, está bien. Ahora, mira, tú asiste acá. Estás en la iglesia equivocada. No, no lo está. Está en la correcta. If you got a preacher who preach that to you, or stay with him. Search back through the scriptures and find if that's right. Si usted tiene un predicador que le predica eso, usted debería permanecer allí. Vaya a escudriñar las escrituras y vea si eso es lo correcto. Oh, said go over here. They don't have to do that over here. They don't do this over here. That's why he just goes so far. But he don't want you to get out of the land. That's the way the devil does. Yes. He don't want you to get out of the things of the world. Just bring the world in with the church. Oh, dijo, asiste acá. Ellos no tienen que hacer eso acá. Ven, ellos no hacen eso acá. Así, de esa manera. Solo llegue hasta cierto punto.
Pero él no quiere que usted se salga de la tierra. Así es como hace el diablo. Él no quiere que usted se salga de las cosas del mundo. Simplemente que traiga el mundo a la iglesia. The other day, coming down the road, I turned on my radio. And there was a song, and I kept listening. And I had to take the other song through before I could tell whether it was absolutely a religious song or the devil is trying to bring down the things of God to the level of the world. You can't do that. God be merciful. El otro día, viniendo por la carretera, encendí mi radio y sonaba un canto y continué escuchando. Y tuve que escuchar casi toda la canción antes de poder saber que era absolutamente un canto religioso. ¡Oh, el diablo queriendo bajar las cosas de Dios al nivel del mundo! ¡No pueden hacer eso! ¡Dios tenga misericordia! I don't care how many albums Elvis Presley writes of all the good religious songs, he's still possessed of the devil. He sent more children to hell and all the moves I know of in all the world in this day. No me importa cuántos álbumes escriba Elvis Presley de todos los buenos cantos religiosos. Con todo, él está poseído por el diablo. Él envió más muchachos al infierno que todo movimiento que yo conozca de todo el mundo en este día. Pat Boone and the rest of them belong to the Church of Christ and Elvis Presley, Pentecostals, or Judas Iscariot in the form of those men. Pat Boone y los demás, él pertenecía a la Iglesia de Cristo y Elvis Presley a los pentecostales. Son Judas Iscariotes en la forma de esos hombres. The devil's trying to bring the high things of God so that they can mix them down here. The people won't look up above this. They just look and say, well, it's all the same. It isn't the same. Get out of the land. El diablo está procurando traer las cosas altas de Dios para poder mezclarlas por acá abajo. La gente no levanta la mirada arriba a esto. Ellos solo miran aquí. Dicen, bueno, todo es lo mismo. No es lo mismo. Salga de esa tierra. Said you can just go a few days and you go stay in the land. Sure, he knew they'd be back. Then he found out that wouldn't work, so he thought something different. He said, I'll tell you what you do. You go on out anywhere you want to go. But you leave all your wives, all your children, and all your cattle back here. You leave them here and you go out because he knew they had possession back there that would lure them back. Dijo, pueden ir solo por unos días. Y vayan, quédense en la tierra. Por supuesto, él sabía que ellos regresarían. Entonces, se dio cuenta que eso no funcionó. Entonces, ideó algo diferente. Él dijo, te diré lo que harás. Ve a cualquier lugar donde quieras ir, pero deja acá a todas tus esposas, todos tus hijos y todo tu ganado. Déjalos aquí y ve tú, porque él sabía que ellos tenían posesiones allá atrás, que los atraería a que regresaran. And that's what the devil says to you. Just as long as you leave some of the things of the world hanging on him, you still want to smoke, you want to drink, you want to dress like the world. That's as good as the devil wants. Y eso es lo que el diablo le dice a usted. Mientras que usted se deje colgando algunas cosas del mundo, querer fumar, querer beber, querer vestir como el mundo, eso es todo lo que quiere el diablo. I hear so much about backsliding. I don't believe there's as much backsliding as people think they are. They just leave too many possessions in Egypt to lure them back. Amen. That's all. Backsliders are not what they say it is. You do too much of the world back there that lures you. Escucho tanto acerca de descarriarse. Yo no creo que sea tanto descarriarse como la gente piensa. Solo es que ellos dejan demasiadas posesiones en Egipto que les son un atractivo para regresar. Eso es todo. Descarriarse no es lo que ellos dicen. Usted aún tiene demasiado del mundo allá atrás que le atrae. Brother, I'll tell you, when Israel got ready at midnight, they had everything they had in this world packed up and ready to go. God sent us revival like that. Hermano, déjeme decirle, cuando Israel se preparó a la medianoche, ellos tenían todo lo que poseían de este mundo empacado y listo para salir. Que Dios nos envíe un avivamiento así. We pack up everything and get ready to go. The midnight cry is coming. Go ye out to meet him. You better have everything packed up. Que empaquemos todo y nos preparemos para salir. Vendrá el clamor de medianoche. Salgan a encontrarlo. Más vale que usted tenga todo empacado. You better not have nothing in this world luring you back, any strings to hold you down. Pack up, let's get ready, we're going.
Más vale que usted no tenga nada de este mundo sonsacándolo a que regrese. Ataduras que vayan a atarlo. Empaque. Preparémonos. Nos vamos. And you know what? I tell you, they were so true to God, till Pharaoh got so excited at midnight, he said, get out! Get out and get going, take everything you got and go! ¿Y saben qué? Les diré, ellos fueron tan fieles a Dios que Faraón se sobresaltó tanto a la medianoche que dijo, váyanse, váyanse y emprendan camino, lleven todo lo que tienen y vayan. I'm so glad that a man can live so close to God till the devil don't know what to do with him. That's right. Get out, get going. Obey God by faith, he saw the promise. Me gozó tanto que un hombre pueda vivir tan cerca de Dios al grado que el diablo no sabe qué hacer con él. Correcto. Vete, márchate, obedece a Dios. Por la fe, él vio la promesa. Madaber and oh, Madaber, he taken his way with the Lord's despised you. Pharaoh said, take all you got and get out of here. I don't know what to do with you. You're so true to God. By faith, faith will work miracles if you'll stay true to God. Amen. By faith we see him. Adobero o no adobero, él escogió su camino con los pocos despreciados del Señor. Faraón dijo, toma todo lo que tienes y lárgate de aquí. No sé qué hacer contigo. Así de fiel le fue él a Dios. Por la fe obra milagros. Si usted permanece fiel a Dios, por la fe, nosotros lo vemos a Él. Our time is up. Past time. But by faith this morning, lift up your eyes. Don't see what's around you, this modern world, but look and see Him who gave the promise. Se nos acabó el tiempo, se pasó la hora, pero por fe, en esta mañana, levante sus ojos. No mire lo que está a su alrededor, este mundo moderno, sino que mire y véalo a Él, quien dio la promesa. The Bible said we don't see all things perfectly now, but we do see Jesus. You look at Him this morning, and your ways will be changed. While we bow our heads just a moment for a word of prayer, may the Lord add His blessings to the message. La Biblia dice, no vemos todas las cosas perfectamente ahora, pero sí vemos a Jesús. Usted mírelo a Él en esta mañana y sus caminos cambiarán. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento para hacer una oración, que el Señor añada sus bendiciones al mensaje. Think in your heart now. Have you been looking on the things of the world? By faith do you see Jesus? Are you looking at your popularity, your church? What your social standing is with the world. Piense ahora en su corazón. ¿Ha estado usted mirando las cosas del mundo? Por fe, ¿ve usted a Jesús? ¿Está usted con la vista en la popularidad, su iglesia, en la que es su posición social con el mundo? Or do you see Jesus who, in pity, placed himself at the right hand of the majesty on high, who suffered as a martyr, the just for the unjust? Can't you raise up your eyes and see that tree of life, Elder? Then leave this tree of science and knowledge and serve Him. Oh, ¿ve usted a Jesús, quien en piedad se colocó a sí mismo a la diestra de la majestad en las alturas, quien sufrió como mártir, el justo por el injusto? ¿No puede usted levantar los ojos y ver ese árbol de vida más allá? Entonces, de este árbol de la ciencia y la sabiduría, y sírvalo a Él. Would you like to be remembered in prayer before I pray? Raise your hands for any request that you might have in. God bless you. He sees all your hands. ¿Les gustaría ser recordados en oración antes de orar? Levanten la mano por cualquier petición que puedan necesitar. Dios le bendiga. Él les ve la mano a todos. If you're a sinner, raise up your eyes and look now. If you've been indifferent, if you've had little squabbles and little things, what difference does it make? You're going to die one of these days. Si usted es un pecador, levante sus ojos y mire ahora. Si usted ha sido indiferente, si ha tenido pequeñas riñas y cositas, ¿qué importa eso? Usted se va a morir un día de estos. What day? Maybe today. You don't know, an hour from now you may be in hell. Or you may be in heaven.
But you've got to choose now. If there's anything in your life that isn't right, you choose now. By faith. ¿Qué día? Pudiera ser hoy. Usted no sabe. Dentro de una hora usted pudiera estar en el infierno o pudiera estar en el cielo. Pero usted tiene que escoger ahora. Si hay algo en su vida que no está correcto, escoja usted ahora, por fe. You say, well, if I can just get even with her, if I can get even with him, no matter what they've done, choose life. Choose life. Usted dice, pues, si puedo se las cobraré a ella, si puedo se las cobraré a él. No importa lo que ellos hayan hecho, escojan vida, escojan vida. For Jesus said, if from your heart you don't forgive every person their transgression, neither does your heavenly Father forgive you. So just get that close. If there's one ought in your heart against any person, sinner or saint, you're in danger of hellfire. Pues Jesús dijo, si de corazón usted no le perdona a toda persona su pecado, tampoco su Padre Celestial lo perdona a usted. Entonces, acérquese así. Si hay alguna cosa contra alguien en su corazón, pecador o santo, usted está en peligro del fuego infernal. Now lift up your eyes. What do you see, your enemy, or do you see your Savior? What are you looking at this morning? Ahora, levante sus ojos. ¿Qué ve, a su enemigo o ve usted a su Salvador? ¿Qué está mirando usted en esta mañana? If you're sick and your doctor says that you can't get well, lift up your eyes to the cross where he was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. Si está enfermo y su médico le dice que usted no sanará, levante sus ojos hacia la cruz donde él fue herido por nuestros pecados. Por sus llagas fuimos curados. Don't look at what the doctor says. He's working in science. Faith works in the realm of spirit and God. Let us think of these things now while you've raised your hands. God's seen them. Let us pray. No, ponga la mirada en lo que el médico dice. Él está trabajando por la ciencia. La fe funciona dentro de la esfera del Espíritu y Dios. Pensemos en estas cosas ahora mientras que ustedes han levantado la mano. Dios las vio. Oremos. Oh, eternal God, in the quietness of this worship now, after the message has gone forth, do not let those seeds of thy word, Lord, fall upon a stony ground. Do not let the message, Lord, fall in briars, thorns, that the cares of this life, like Lot, might choke it out in the end, become a castaway. Oh, Dios eterno. Ahora, en la quietud de esta adoración, después que ha sido dado el mensaje, no permitas que esas semillas de tu palabra, Señor, caigan sobre terreno rocoso. No permitas que el mensaje, Señor, caiga entre abrojos, espinos, que las preocupaciones de esta vida, como Lot, no vayan a ahogarla en el final, que quede eliminada. Pero, oh, blessed God, let it fall on good fertile grounds, on penitent hearts, and on mine also, Lord, that we all might look through God's glass of looking and see the rejected church of the Lord Jesus, the rejected people, the rejected way, and may we walk in this glorious way. Sino que, oh, bendito Dios, que caiga en buenos terrenos fértiles, en corazones penitentes, y en el mío también, Señor, que todos podamos mirar por el espejo de Dios de mirar y ver la iglesia rechazada del Señor Jesús, el pueblo rechazado, el camino rechazado, y permite que caminemos por este glorioso camino. As Moses, he didn't know where he was going. The people didn't know where they were going. They didn't know which way to go. They just started. Como Moisés, él no sabía a dónde iba. El pueblo no sabía a dónde iban. Ellos no sabían qué dirección tomar. Simplemente emprendieron la marcha. Amen.
And oh Lord God, as this beautiful hymn is being played, by faith we can see that land afar. Let it be just now that men and women in here won't think of what the world's going to say or how they're going. May they just rise in their spirit and go. Y, oh Señor Dios, mientras está tocando este hermoso himno, por la fe podemos ver esa tierra a la distancia. Permite ahora mismo que hombres y mujeres aquí no tengan en cuenta lo que el mundo va a decir, ni cómo es que irán. Que ellos simplemente se levanten en su espíritu y vayan. Moses followed the light, and it led him to the land of promise, not knowing where he was going, but he just walked in the light to that land that was fairer than day. Moisés siguió la luz, y ella lo guió a él a la tierra de la promesa, sin saber a dónde era que iba. No obstante, él sencillamente caminó en la luz hacia esa tierra que era más resplandeciente que el día. Grant, Lord, today that many here will walk in the light of the Scripture and in the fellowship of the Holy Ghost and with the church the firstborn, the newborn babes that received Christ and been filled with the Holy Ghost, led by the Spirit. Concede hoy, Señor, que muchos aquí caminen en la luz de la Escritura y en el compañerismo del Espíritu Santo y con la Iglesia. La Iglesia, el primogénito, los bebés recién nacidos que han recibido a Cristo y han sido llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu. May we walk in this fellowship together around the articles of God, serving Him in baptism, in obedience to His death, burial, and resurrection. May we serve Him in His command, tarry ye at Jerusalem until you're endued with power from on high. Permite que caminemos en este compañerismo juntos, rodeados de las verdades de Dios, sirviéndolo a Él en bautismo, en obediencia, a su muerte, sepultura y resurrección, que lo sirvamos a Él conforme a su mandamiento. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. May we serve Him in divine healing, praying for the sick. May we serve Him in communion, breaking of bread with singleness of heart, fellowship around the Word of God. Que nosotros lo sirvamos a Él en sanidad divina, orando por los enfermos. Que lo sirvamos a Él en comunión, partiendo el pan en sencillez de corazón, en compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Amen. May we serve Him in all of His divine articles until the land comes in sight. Grant it, Lord. Amen. Hear our prayer as we commit it all to Thee now, in the name of the Lord Jesus. Que lo sirvamos conforme a todas sus verdades divinas hasta que esa tierra esté a la vista. Concédelo, Señor. Escucha nuestra oración mientras te lo encomendamos ahora todo a Ti, en el nombre del Señor Jesús. With our heads bowed, quietly, slowly, let's just sing this song. Now this is worship. The message is over. No one leave, just be quiet. Let's worship. Ahora, con nuestros rostros inclinados, en silencio, suavemente, vamos a cantar este canto. Ahora esta es la adoración. El mensaje ha terminado. Nadie se vaya. Hagan silencio. Vamos a adorar. The message is the correcting. Think over now what you've done. What you should have done. What made you what you are today. El mensaje es la corrección. Piensen ahora en lo que han hecho, en lo que debieron haber hecho. ¿Qué los ha llevado a ser lo que son hoy? What makes you condemned today is because you did something yesterday. What will it be tomorrow? Make it right today and you'll be free tomorrow. Lo que hace que ustedes sientan condenación hoy es porque ayer hicieron algo. ¿Qué será de mañana? Corrijan eso hoy y mañana tendrán libertad, ¿ven? You must make a choice. How can you do it? By faith. I now let loose of everything. I now let loose. And someday I'm going over there. Ustedes tienen que escoger. ¿Cómo podrán hacerlo? Por la fe. Ahora yo suelto todo. Ahora lo suelto, y algún día pasaré allá.
en el mundo. Feliz reinaré. Con nuestro. Just worship the Lord in your spirit now. Solo adoren ahora al Señor en su espíritu. En el mundo feliz encontraremos esa iglesia despreciada. Hard going, but we'll meet someday. Es un caminar difícil, pero algún día nos encontraremos. A nuestro bondadoso Padre arriba, fondos santos daremos al invito glorioso Jesús. Y por las bendiciones que con los pocos despreciados por fe yo escojo en el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Hay un mundo that is just worshiping. This is the worship. Solo adórenlo a él. Esta es la adoración. Por la fe puedo ver. By faith I make my choice. Por la fe yo escojo. Oh, Padre Espejo. I see all the Lords over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Veo a todos los del Señor allá, al hermano George, al hermano Seward, a todos los santos. Yes, sí, Señor. Sweet, our dad, Howard, Edward, all your sainted friends who tucked away back under a long time ago. Su papá, Howard, Edward, todos esos amigos santos de antaño que hace tanto tomaron ese camino. En el mundo. Yes, Lord. Sí, Señor. Feliz. A orilla nos veremos. En el mundo feliz canta. Oh, Dios. Benditas melodías gloriosas. Gloria a Dios. Tristeza no habrá. Anhelaremos las bendiciones de ese lugar de reposo. En el mundo feliz.